Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para quienes nos siguen a través de lenteregional.com. Estamos en el municipio de Puerto Rico. Aquí acompañamos en su inscripción a Wilmer Cárdenas, el popular pingüino, quien se inscribió para aspirar a la alcaldía de esa localidad por segunda oportunidad. Me acompaña precisamente el candidato. Wilmer, cuéntenos cómo le fue, cuál es el balance de este evento. Bueno, un saludo cordial para todos. De verdad, Juan Pablo, a usted y a todo su equipo de trabajo, agradecerles por venir a dar un despliegue de este apoteósico evento, la inscripción de nuestra candidatura por el Partido Liberal en coalición con Cambio Radical hoy 27 de julio ante la Registraduría Municipal. La verdad no me lo esperaba, para mí fue una sorpresa y eso me hace sentir muy orgulloso, saber de que el directorio liberal departamental y nacional ha depositado en mí esa confianza. Ya ustedes han podido observar la multitud de gente, la multitud de pueblo, no solamente liberal, sino de distintas corrientes políticas. Hoy se ha volcado a las calles para apoyar esta propuesta que en coalición con el Cambio Radical se llama Para que vuelva el progreso. La gente confía en nosotros. Nosotros, desde luego, Wilmer Cárdenas con todo su equipo va a adquirir una responsabilidad muy grande. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para poderle corresponder a este pueblo de Puerto Rico que anhela progreso y bienestar para todas las familias de esta hermosa región. Ya fue alcalde usted, ¿qué puede ofrecer ya de nuevo para esta comunidad, para este municipio? Bueno, ante todo tengo que reiterar que soy hijo de Puerto Rico y goberné siendo alcalde con mucho sentido de pertenencia, soy apasionado por mi municipio, quise hacer las cosas lo mejor posible, ya tuvimos esa experiencia, ahora se nos da nuevamente la oportunidad. Vemos con mucho beneplácito que hay aceptación de la gente, hay mucho optimismo, esperamos que, si Dios lo permite, llegar a la alcaldía nuevamente con algo muy que nos hace diferentes, que tenemos una experiencia adquirida y espero dar todo de mí, todo de mi equipo de gobierno para que esa expectativa, esos sueños que tiene la comunidad de Puerto Rico, pues no se vuelvan una mera ilusión, una mera promesas. Esperamos cumplir fielmente con todo lo que el pueblo de Puerto Rico nos está pidiendo. Progreso y desarrollo, calidad de vida y bienestar para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Contamos con el apoyo y la presencia del congresista, candidato a la gobernación, candidato a la asamblea? Sí, eso es un equipo bien conformado, íntegro. Agradecerle a nuestro representante Harry González del Partido Liberal que hizo presencia acá. Igualmente al candidato, nuestro candidato, el amigo médico César Augusto Torres, porque también hizo acompañamiento, que como lo dije al principio fue todo un éxito y nos sentimos altamente agradecidos con todo el pueblo de Puerto Rico, porque de todos los corregimientos vinieron a acompañarnos y a fortalecer este proceso que es del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias a Wilmer Cárdenas Rodríguez, el popular pingüino, por contarnos sobre ese reto que tiene de llegar nuevamente a la alcaldía. Ha realizado su inscripción ante la registraduría y aquí en Lente Regional seguimos recorriendo todos los municipios de Caquetá para que ustedes conozcan quiénes son los aspirantes a los diferentes cargos por elección popular y que esperan convertirse en concejales, diputados, alcaldes o gobernador de Caquetá el próximo 27 de octubre. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez informando desde el municipio de Puerto Rico para Lente Regional Noticias y Opinión. La carne de res es un alimento nutritivo y delicioso que no puede faltar en nuestra mesa. ¿Pero comprarías esta carne ilegal para tu familia? Consume carne legal, una campaña de COFEMA S.A.